Actualidad Liberal. Si no son rehenes, si no lo quieren como tarjeta de cambio para presionar a la Unión Europea con el levantamiento de la posición común, si no son rehenes, repito, que le den la libertad ya, o no los convencen. Los presos políticos excarcelados por la dictadura castrista han hecho público este mediodía un comunicado en Madrid en el que se muestran en contra de que la Unión Europea cambie la posición común hacia Cuba, pues el régimen no ha realizado avances hacia la democracia. Los disidentes se consideran deportados y engañados por el gobierno español debido al limbo jurídico en el que se encuentran. Estamos engañados porque incluso nosotros en La Habana firmamos unos documentos a funcionarios de la Embajada Española en Cuba, donde está y establece los compromisos por parte del Estado español a nosotros recibir. ¿Por qué los progres están tan nerviosos? Por tanto, que pues Garzón también considera que hubo genocidio, que vaya a París, a Les Invalides, que pregunte si el certificado de defunción de Napoleón está. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierda, que son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la... Que el Partido Socialista Obrero Español es el único en un país democrático que se ha negado a hacer la más mínima autocrítica de su pasado violento. Bueno, era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista.